Hace poco, hablábamos ayer de, ¿cómo se llama este organismo? Todos, mexicanos a favor de la corrupción, hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, ¿no? Porque aparte de sus montajes publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa. Entonces, pues ahora, ¿qué me va a extrañar? Que el Claudio X. González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien. Pombroso, al otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. O sea que Pombroso y Loret de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó. O sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen. Es transparencia. Si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos, pero no censurar a nadie. Lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato, haciendo labor de zapa, sin transparencia, supuestamente como asociaciones no gubernamentales, independientes. Pues sí, a lo mejor son independientes, pero del pueblo, no de los grupos de poder. Y nosotros no vamos a reprimir a nadie. No va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Vivó, como los de Carmen Aristegui. Nada, ningún caso. Al contrario, hay que promover a Loret de Mola y a Pombroso, ya, a Reforma. Y bueno, etcétera, 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 etcétera.